Bueno, Abril, feliz cumpleaños, happy birthday, ok, que la pase genial el día de hoy, ok, have a nice good day, ok, have a nice day, sorry, day, ok, Abril, have a nice day, ok, happy birthday to you, happy birthday to you, acá chicos, cántale. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, bravo, Abril. Thank you so much, Abril. Abril, ¿puedes hablar acá? Thank you, Abril, thank you. Okay, pasa lindo, Abril. Thank you so much. Okay. Okay. Gracias, hija. Gracias, gracias. Okay. Todos escriban happy birthday. Okay, escriban esto. Happy birthday, ¿ok? Happy birthday, Abril, ¿ok? Todos chicos, vamos, deseen una buena vibra en inglés. Happy birthday, Abril. ¿Ok, chicos? Todos escriban, chicos. Happy birthday, Abril, ¿ok? Quiero verlos. Quiero ver unos buenos deseos para su compañera. Chicos, pueden escribir. Ok, muy bien, ya eso. Perfect, ajá, very good, muy bien, ahí va, los buenos deseos, Abril, happy birthday, muy bien, perfecto, okay, very good, perfecto, bueno, ya Lucas, Thank ya, you, thank sir. you, thank you, thank you, Andrea, Aidan, happy birthday. También, muy bien. Ok, chicos, empezamos. Vamos a empezar. Ok, vamos a empezar con un video. Ok, de There is, there are. Ok, there is, there are. Okay, wait a minute. Ok, empezamos. Vamos a empezar con esto. Okay. Chicos, les voy a compartir la pantalla. Ok, voy a compartir la pantalla y vamos a empezar con Adrián. Ok, vamos a empezar con Adrián. Ok, chicos, empezamos. Ok. Chicos, ok. Todos están diciendo happy birthday. Perfecto. Perfecto. Ok. Ok, chicos, ok. Muy bien. Qué bueno que le dicen happy birthday, ¿no? Good vibes a su compañera. Very good. Ok, chicos, vamos a empezar. Vamos a empezar. Ok. Vamos a empezar con con unos juegos, ¿ok? Esto. Ok. Vamos a empezar. A ver, ¿quién va primero? A ver, quiero ver. Un momento. Momento, vamos a empezar con Adrián. Adrián, please. I want to listen to you, Adrián. Adrián, hello. Adrián. Hello, Hello, Adrián. Teacher, remember his teacher. Okay. Okay. Vamos a empezar con este juego. Okay. Primeramente vamos a hacer este juego. Luego vamos a hacer lo que es quizzes. Y aparte vamos a hacer lo que es lo que es Wakanda. ¿Okay? Ok, vamos a empezar. Vamos a empezar este juego. Tienes que ver y tienes que identificar cuál es la alternativa. ¿Okay? Are you ready? Are you ready? Ready? Cortés, Adrián, ¿listo? Ready? Yes o no? Sí. Yes. Ok, perfecto. Ok, escucha, hijo. Escucha, tienes que escuchar esto. Vamos. Okay. Vamos. Millions have been on this planet far longer than we have. They go by What the do you names mean? Dave, Carl, Paul, Mike. Oh, that one is in orbit. Yes, what is?
Acá dice, how many minions are there? Ahorita, aquí. Ahí, there are one minion, there is one minion, there are two minions, o there is two minions. ¿Cuál es? ¿Cuál de todos es? Adrián, Carmen. Vamos. ¿Te acuerdas cuál era singular? ¿Te acuerdas? ¿Remember? Ah. Vamos, Adrián. ¿Can you hear me? ¿Adrián? ¿Adrián? They one minions. Ajá, there is one minion, ok. Let's check. Oh, exactly. That is correct. Perfect, ok. There is one minion. Perfect, ok. Ok, thank you. Muy bien, Adrián. Muy bien, repeat after me. There is. Vamos, there is, vamos hijo, there is, Adrián, there is, one, minion, thank you so much, Adrián, ok, vamos con Ada, vamos contigo, hijo. Good morning, teacher. Good morning, Ada, ¿ok? Vamos a continuar, ¿ok? Tienes que identificar. You have to identify, ¿ok? Vamos. Continuamos. But he's an idiot. Oh. A ver, vamos a ver de nuevo, otra vez, nuevamente. He's an idiot. Uy, acá ¿cuántas estrellas hay? ¿Cuántas estrellas? Yo. ¿Tú puedes decir la oración? Vamos. There is. ¿Es plural? There are two stars. Very good. There are two stars. ¿Por qué tiene, no? There are two stars on the chest. Very good. Okay. Very good. There are two stars. Okay. Thank you so much, Ada. Thank you. Vamos con Andrea Luciana. Andrea, please. Good morning, teacher. Good morning, Andrea, ok. Andrea, atenta, please. Okay. An idiot. They're all different, but they all share the same goal. To serve the most despicable master. Ok. ¿Qué sería ahí? ¿Is o there are? ¿Qué sería? Vamos. One star, dice one star, lo que vimos anteriormente. One star. Is. There is o there are? There is. There is. Ok. Ok, let's check. Oh, yes. Repeat after me. There is one star. There is one star. One star. Ajá. There is one star. Okay, perfect. Very good. Okay. Continue with Abril. Okay. Abril. Hello, Abril. Ahora tú tienes que decirme en esta parte de aquí cuál será. Okay. Continuamos. Okay. Volcanos son volcanes. Pero ¿cuántos volcanos tú puedes ver aquí? ¿Me acuerdas que cuando es plural es are? ¿Cuál sería? There is or there are? There are. There are, muy bien. Por ejemplo, que yo veo acá hay uno, acá hay otro, ¿no? One. ¿Cuál sería? There are three volcanoes. Repeat after me. There are three volcanoes. Perfect. Very good. Okay. Thank you so much, Abril. Vamos con Brianna. Brianna, please. Activa tu micrófono.
Bien, hello, are you there? Good morning. Good morning. Hello, teacher. Hello, Brianna. Hello, good morning. Good morning. Okay, let's start. Making their master happy was the tribe's very reason for existence. But that's not to say that they didn't have other passions. Oh, yeah, there is or there are? There is or there are? Cuando son one, two. There is or there are? Two meanings. Two, no? One, two. Singular or plural? Singular or plural? Yeah. Are. And you repeat the sentence. There are two meanings. Minions. Repeat after me. There are. There are. Two minions. Two minions. Very good. Very good. There are two minions. Okay. Thank you so much, Brianna. Perfect. Vamos con Cristel. Cristel, thank you. Cristel Anaí. Okay, vamos con Cristel. Cristel, are you there? Cristel, good morning. Good morning, Cristel. Cristel, activa tu micrófono, hija. Please. I want to listen to you. Yes. Okay. Continue. ¡Menú! ¡Será mañana! ¡Miam, miam! Finding a boss was easy. Okay, aquí. ¿Qué sería? ¿One dinosaur? ¿Two dinosaurs? ¿Dinosaurs? ¿Qué sería, hija? There is. ¿Qué sería? There is or there are? ¿Singular o plural? There is. There is, perfect. Ahora, there is. Okay. Ahora, ¿cuál sería? There is one dinosaur, or there is two dinosaur, or there is dinosaurs. ¿Cuál sería? Sería, ¿cuántos? Primero me tienes que ver cuántos dinosaurios hay aquí. Y decidir tu respuesta. There is one, there is two, there is dinosaurs. There is one dinosaur. Repeat after me. And y todos también repitan, chicos. Y por que no tengan micrófono. There is one dinosaur. There is one dinosaur. Vamos. There is one dinosaur. Perfect. Cinco. Okay. Thank you so much. Cristel, vamos con Daphne y luego con Fabiana. Daphne. Good morning. Good morning, Daphne. Good morning. Okay. Continue with the lesson. Easy. But keeping a boss, therein lies the rub. Okay. Okay. Ahora, ¿cuántos volcanos, es aquí? One, two, three. Two, right? Two volcanos. Sería, is or are, Daphne? Are. Perfect. Repeat after me. There are two volcanos. They are two volcanos. Okay, start. Bingo. Yes, you're right. Perfect. Okay. Thank you so much, Daphne. Vamos con Fabiana Bella. Fabiana Bella, please. I want to listen to you, Fabianita. Good morning, teacher. Good morning, Fabiana. Okay. Are you ready? Vamos. ¿Está lista? Yes. Okay, perfect. Yes. Let's continue. Oh, Lisa.
respuesta sería There are three minions. Ajá, there are three minions. Are you sure? Yes. Bingo, there are three minions. There are three minions. Very good. There are three minions. Perfect. Okay. Okay, muy bien. Very good. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Avianita. Thank you. Vamos con Thank you. Franco. Franco Girard. Franco. Franco, hello. Good morning, teacher. Okay, perfect. ¿Tienes que mirar bien? Okay, ¿cuál sería aquí? Sería there is, there are. One, ¿no? One volcano. Volcano. I mean. ¿Qué sería? There is, there are. One volcano, ¿no? One volcano. One volcano. Cinco. ¿Qué sería? There is or there are? There are. Why? Why is are? Tell me. Singular or plural? Singular or plural, Gerard? Singular or plural? Plural. Plural? Singular. Singular, obviously. Yes. One, cuando dice one es singular. 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 One volcano. One. ¿Qué sería entonces? ¿There is or there are? There is or there are? Is or are? There is. Ajá, claro. When it's singular, it's is. Remember, there is one volcano. Very good. Bingo, vamos, repite after me. Repeat after me. There is one volcano. Vamos. There is. One volcano. One volcano. Okay, very good. Very good. Okay, vamos con Gabriel. Gabriel Salvador. Thank you so much, Franco. Thank you. Okay, buenos días, profesor. Good morning, Gabriel. Good morning. Okay. Good morning. Buenos días, ¿no? Good morning. Teacher. Okay, perfect. Much better. Okay. Let's start with this. Here we go. Atent, hijo. Okay, ¿qué sería aquí? There is one minion, there are two minions, there are three minions, but there are many, many minions. ¿Qué sería? There are many minions. Ajá, many minions. Okay, perfect. Ajá, there are many, many minions. Okay, perfect. Okay. And finally, the dinosaur died. Nope, it wasn't easy for these guys. Yes. But they How never beautiful. Gave up. But well. Yes, very good. Ahora empezamos con Thank you so much, Gerson. Thank you so much. Vamos con Gerson. Good morning, teacher. Good morning, Gerson. Okay. Gerson, aquí tengo preparado lo que es este. Algo nuevo, lo que es el siglo pasado, lo que es el clothes, ¿ok? Estaba buscando lo que es clothes. ¿Okay? ¿Qué pasó? Ok, clothes, ¿ok? Clothes. Vamos a ver. The connection is very slow. Ok, Gerson, igual, es lo mismo, solamente tienes que identificar cómo están vestidos, ¿ok? Ok, continue.
Okay. Vamos a jugar Play Small Interrupt, okay? Okay. Oh, when's the fairy princess coming? ¿Quieres leer? Okay. Aquí está, okay. Otra vez, porque seguro no lo escuchamos, okay. Okay, wait a minute. Okay. Okay. Okay, okay. A dress, suit, t-shirt, and apron. Okay, esto no. A la siguiente, a ver. Escucha, tienes que ver bien. Go, atento. Tienes que ver cómo están vestidos, okay. Cómo están vestidos. Muy bien, Gerson, atento. Ok, aquí, esto sí. What are they wearing? Suits, sweaters, hats, mittens. Aquí, ¿cuál es, hijo? ¿Cómo están vestidos? ¿Con qué están vestidos? Suits, ternos, poleras, sombreros o tipo guantes. Mittens. Suits. Suits. Ternos. Ok. Suits, ok. Vamos a ver si hay respuesta. A ver. No. It's not the answer. ¿Qué sería, hijo? Suits, sweaters, o hats, o mittens. Hats. Ajá. Oh. ¿Qué pasó? Ok, sí, es hats. Ok, creo que hubo un error. Ok. Don't worry, man. Ok. Pero es hats, muy bien. They are wearing hats. Ok. They are wearing hats. Qué raro. Ayer estaba bien. Ok, pero es they are wearing hats. Ok. Vamos a ver nuevamente. Vamos a ver nuevamente. Ok. Acá obviamente es an apron, ¿ok? Lo que la chica está diciendo. An apron. Any minute now. Yay! Stole them. Ok, wait a minute. It's a magic show. Lo que tú me dijiste está bien. It's hats. Hats. Oh, hats acá, ajá. Hats. Pero creo que en esta aplicación no hay, pero está muy bien. Es hats. They are wearing hats. Repeat after me. They are wearing hats. They are wearing hats. They are wearing hats. They are wearing hats. Wearing hats. 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 Es como una J. Hats. Hats. Ok. Hats. Ok, repeat after me. They. They are wearing hats. Hats. Very good. Okay. Ahora dilo tú solo. They are wearing hats. They are. Wearing hats. Perfect. They are wearing hats. Very good. Okay. Era suits and hats. Ah, eran dos alternativas. Muy bien. Dijiste muy bien. Era wearing suits también. Era suits and hats. Ah, también se podía coger dos. Okay. Perfect. Thank you so much. Thank you. Thank you. Ahora empezamos con. Let's start with. Gianluca, please, I want to listen to you. Gianluca? Good morning, teacher. Good morning, Gianluca. Okay. Vamos a empezar contigo. Gianluca, atento. Please pay attention. Pay attention, please. Okay. ¿Cómo está vestida ella, hija? Hijo, Luca. Shorts, pants,
skirt o hat? Shorts. Shorts. Era skirt. Porque te acuerdas que las niñas tienen falda. Falda, ¿no? No, los niños tienen shorts. Bueno, las mujeres también. Pero esto es una falda. A skirt. Repeat after me. A skirt. Scared. Very good. Okay. Very good. Okay. Ahora tú tienes que decir esto, hijo. Todos digan también, chicos. Todos repitan. Igual, aunque no tengan micrófono. They o she's wearing a skirt. Vamos, hijo. She's wearing a skirt. Come on. Wearing skirt. She is wearing a skirt. Very good. Thank you so much. Okay. Vamos con thank you so much, Gianluca. Ivana Mercedes. Ivana, please, I want to listen to you. Ivana, hello. Good morning, teacher. Good morning, Ivana. Perfect. A ver, continue with this. Atenta, hija, debes ver lo que están vestidos los personajes, ¿ok? Listo. Wait, did you hear that? It sounded like the twinkling sounds of magical fairy dust. It's a fairy princess! She's coming! Look! Ok, ¿cómo está vestido? A suit, gown, a jacket o shirt. ¿Cómo está vestido, hija? Suit, terno, chaqueta. Es la única posibilidad ahí. ¿Cuál sería? O sea, suit externo, jacket de chaqueta, shirt y polo. ¿Cuál sería la única posibilidad? Con, ¿qué? ¿Cuál sería? ¿Sería suit, shirt o jacket? Jacket. Jacket es polera. ¿Cuál sería? Jacket no sería, ¿no? Suit tampoco. ¿Cuál sería la única posibilidad? Shirt, camisa. Otra posibilidad, ¿cómo? Gown. Gown, ajá. Could be. Bingo, ajá. Esto, gown, ¿ok? Gown. Es como vestidos, ¿no? Como un tipo de vestido. Gown, ¿ok? Ahora vamos a hacer otro, a ver, contigo, no te despegues, hija. Pues continuamos. Ok, aquí está. Ok, eso sí, si puede decirlo. ¿Cuál sería? T-shirts, dresses, overalls o sweatshirts. ¿Qué sería? Overalls. Ajá, lo que están vestidos aquí son overalls. No, overalls. Perfecto, overalls. Okay. Thank you so much. Vamos a ver con Camil, please. I want to listen to you. Good morning, teacher. Good morning. Okay, continuamos. Atento. Okay, atentos, hijo. It is I, Groove Zinkerbell, the most magical fairy princess of all. And I am here to wish Princess Agnes a very happy birthday. How come you're so fat?
Ok, aquí está. Vamos a ver. Okay, so what does the little girl have in her hair? ¿Qué es lo que tiene la chiquita en su cabeza? Ok, un gato, ella, ¿no? Ella. Un gato, a cat. A ball. A string. O nothing. ¿Qué sería aquí? Bueno, en esta parte, te puedo ayudar. En esta parte, lo que es este, ¿qué podría ser? Un moño. Moño is bon, ¿ok? Mon. Mon. Cat, ato. A string or nothing. ¿Cuál sería, hija? ¿Cuál sería, hijo? Bon, cat, string, nothing. Bon. Bon. Perfect. Bon is moño, ¿ok? Bon. Moño. Okay, vamos con otro. Because my house is made of candy, and sometimes I eat instead of facing my problems. How come you have? Okay, time for cake. Yay! Thank you, Gruzinker Bell. You're the best fairy princess ever. You are welcome, little girl. Okay, atentos. I know it's really you, Drew. I'm just pretending for the other kids. Hey there, Drew, Mr. Life of the Party. Okay, hello, Jillian. So, I'm gonna go out on a limb here that my friend Natalie is recently sick. Okay, aquí está. ¿Cómo está vestida ella? Shorts, dress, t-shirt. Dress. Ajá. Ok, perfect. Ahora lo tienes que decir. She's wearing a dress. She's wearing a dress. Perfect. Ok. Damil, thank you so much. Vamos con Josué. Thank you. Vamos con Josué Calet, please. Josué, hello. Thank you. Hello. Okay, Josué. Hello. Josué, okay, vamos a empezar. Let's start with the last activity, okay? Atento. Single and... No. Get off the limb right now. No limb. Oh, come on. She's a riot. She sings karaoke. She has a lot of free time. Looks aren't that important to her. No, Jills. That is not happening. Seriously, I'm fine. Okay, fine. Okay, vamos. What is Gillian wearing? Gillian is ella. Okay? ¿Cómo está vestida? Jeans, shorts, dress o overalls? ¿Cuál sería? Jeans. Perfect. Y lo que tú tienes que decir es Gillian, vamos. Gillian is wearing. Wearing. Jeans. No. Cuando es plural, ya no lleva el A. Cuando es plural, no lleva A. Es Gillian. Gillian is wearing jeans. Vamos, dilo. Wearing jeans. Ok. Thank you so much. Very good. Thank you so much. Thank you, Josué. Vamos con Joaquín Arancibia. Joaquín Arancibia, please. I want to listen to you. Vamos a ver otro. Good morning, teacher. Okay, Joaquín. Good morning. Okay. Vamos a ver otro juego de clothes. Okay. Vamos a ver. Otro juego de clothes. A ver. Tienen que identificar de las películas, chicos. Vamos. Okay. Joaquín, are you ready? Joaquín? ¿Estás listo? Are you ready? Yes. Okay, perfect. Okay, vamos a empezar con la segunda parte, okay? Con la segunda parte, clothes. Speak for me. Okay.
la segunda película, the second part of this movie. ¿Okay? Continuamos. Okay, then they go. Okay. Atento. ¿Qué pasó? Okay. ¿Qué pasó? A ver, let me test. Okay. Tienes que elegir scarf. Esa parte. Okay, un momento. La número 2, vamos a esperar. Let's wait for the number 2. And my dream is to one day play video games. Okay. Art glasses. ¿Cuáles son los lentes aquí? Los lentes. ¿Puedes verlo? He's wearing glasses. ¿Ofe? ¿He's wearing glasses? ¿Quién está vestido con los lentes? ¿She o he? Vamos. ¿She o he? ¿Eres he? ¿Cuál sería? He. ¿She? He. Ajá. Ok. Perfect. Tú tienes que decir, Joaquín, she is wearing glasses. Is wearing glasses. Okay, she is wearing glasses. ¿De nuevo? Vamos. She is wearing glasses. Perfect. Very good. Okay. Thank you so much. Vamos con... Bueno, ¿quién dijo? ¿Joaquín dijo? ¿Joaquín? ¿Hablas dijo? ¿Joaquín? Joaquín. Ah, tú no. Ok. Joaquín. Ok, muy bien. Joaquín, tú tienes que decir ahora la siguiente pregunta, ¿ok? Por favor, chicos, respeten. Por favor. Ok, continuamos. Me escuchan, creo. Margo, what is going on here? Oh, Gru, se llama Antonio. Me llamo Margo. Me llama Llama Ding Dong. Who cares? Let's go. Okay. ¿Cuál sería the chair? ¿Cuál sería? ¿Aquí o aquí? ¿Cuál sería chair? Camisa. ¿Cuál sería la camisa? ¿Aquí? Chair. 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 Chair, ¿no? Chair. 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 Ajá. Ajá, chair. Tú tienes que decir, ¿no? Tú tienes que decir, and man, okay, o you can say the el macho, okay, el macho, porque ese es his name, okay. El macho is wearing, es su apodo, okay, is wearing a shirt, okay. Vamos, dilo. El macho, ¿no? El macho. El macho. Is wearing. A chair. A chair. Chair, ¿no? A chair. Poner. Chair. Ok. Vamos, repítelo nuevamente. El macho is wearing a chair. Vamos. El macho is away. Oh, sorry. ¿No? El macho is wearing a chair. El macho is wearing a chill. Chair. Bueno, casi. Chair. Okay. Thank you so much. Okay. Vamos con Lilia. Vamos con Mayavi. Mayavi y Luana. Okay. Después de estos chicos siguen un quiz, okay. Así que ready. Mayavi y Luana. Ayali, are you there? Can you hear me? Ayali, can you hear me? Okay, vamos con Ricardo. Ricardo Alfredo López. Ricardo. Hello, teacher.
teacher. Ok, hello, hello. Okay. Vamos a empezar. Continuamos, ok. Atento. De la Sierra Morena. Cielito lindo viene. Ok. Ahora, tenemos que decir el shirt. ¿Dónde ves el shirt? Espalda. ¿En qué parte ves espalda? Campeón. ¿Here? ¿Here? ¿O here? ¿The girl? ¿O the boys? ¿Cuál sería? ¿Ricardo? ¿Ricardo? ¿Dónde ves la espalda, Diego? ¿Dónde hay una espalda? Aquí. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ok? She is wearing a skirt. Vamos, pick up the knee. She is wearing. Vamos. She is wearing a skirt. Ok, vamos nuevamente. She is wearing a skirt. Skirt. Okay. Esperen, chicos, parece que hay un inconveniente. Tengo que cargar la batería, si no. Ok, muy bien, está haciendo muy bien, chicos. Congratulations, very good. Okay, guys, queda bien. Ok, pueden venir, guys, necesito cargar mi batería. Ok, the battery. Ok, perfecto. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Empezamos con el siguiente estudiante. Vamos a ver. Roger. Sí, también me están en amigos. Roger. Roger también. Good morning, teacher. Good morning, Roger. Ok, good morning. Vamos a empezar, chicos. Atento. Qué frío en tus días. Okay, ahora tienes que elegir sombrero, hat. ¿Dónde es? Here o here? ¿Where is a sombrero? Sombrero. Four. Here. Perfect. Yes. Ahora tú tienes que decir esto. A girl. Vamos. A girl. A girl is wearing. Is wearing a hat. Ajá. Para tu dijo, a girl is wearing a hat. Vamos. The girl is wearing a hat. Okay. A hat. Okay. A girl is wearing a hat. Vamos, hijo, dilo. A girl is wearing a hat. A girl is wearing a hat. Okay, esta parte está bien. Is wearing a hat. A girl is wearing a hat. Vamos, dilo nuevamente. Espacio. A girl is wearing a hat. Hat. Vamos. ¿Tú puedes entender? A girl. Y I'm wearing a hat.
Perfect. Yes. Very good. Thank you so much. Vamos con Tiago. Tiago, please. I want to listen to you, Tiago. Tiago, hello. Tiago. Tiago. Yes. Good morning, teacher. Good morning, Tiago. Okay. Tiago, tienes que escuchar la siguiente, okay? La siguiente parte, okay? Escucha, listen. Again, ah, yeah. Oh, I see you have already met my father. What the father? See, look at this crazy small world we live in, eh? Come, sit. Let me get you something. Oh, look at you. Eh? He likes me. Oh, I'm sorry. Okay. Okay, add that t-shirt. That t-shirt. ¿Cuál sería? T-shirt. ¿Dónde está el pollito? ¿Chicken o el man? ¿El man o el chicken? Ben, Ben. ¿Cuál sería? ¿The chicken o the man? The man. ¿Cuál sería? Ben. Ok. Pero acá no se nota, ¿no? Era t-shirt. No se notaba acá. Pero el chico, supuestamente el chico tenía t-shirt. Porque él tenía una camisa, shirt. Pero el chico tenía t-shirt. De la que no se nota por lo que veo. Sí, no se nota. Porque está todo en esa parte. Ok, vamos a entrar por otra, no te preocupes. Otro. Sorry. Pollito es usually very friendly. He had a rough night. Ok. Well, we really should be going. Girls, come on. That is a pity. Young love is beautiful, no? No! Ok, box jacket. Pero supuestamente está por aquí, no se ve, ¿no? Obviamente es aquí. El chico tenía una chaqueta. Pero tú tienes que decir, hijo. Tienes que decir, ¿ok? The boy, repito after me. The boy. Vamos. The boy. Is wearing. The boy. Is wearing. Is wearing. A jacket. Vamos. A jacket. The boy is wearing a jacket. Vamos. The boy is wearing a jacket. Vamos. The boy. The boy. The boy. The boy. Is. Wearing. 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 A jacket. A jacket. Okay. Vamos. Yo solo. The boy. The boy. Is. Wearing. Wearing a chicken. Jacket. Yes, teacher. Okay, Jimena. Ahora vamos a ver lo que dice aquí. They're not in love. They hardly know each other. Okay. The hat. No debe ser un sombrero. Here, here o here. The first man. The second man o the third man. Here. The first, second o the third. Jimena. The first man, the second man, or the third man? Jimena? Aquí está la silla, teacher. Oh, okay, the chair. Okay. Perfect. Yes, the hat. Ahora lo tienes que decir. The man is wearing, the man is wearing a is hat. Wearing. A hat. Okay? Repito, se dice. The man. Oh, very good. The man is wearing a hat. Perfect. The man is wearing a hat. Okay, perfect. Perfect. Thank you so much. Thank you so much. Okay. Teacher. Okay. Vamos con Yadira. Vamos con Yadira y terminamos y hacemos sus pieces.
Good morning, teacher. Good morning. Good morning. Ya dirá, ok. Ahora terminamos, ok. You are right, cabeza de huevo. They must get to know each other better. Antonio, why don't you invite your girlfriend and her family to our Cinco de Mayo party? No, no, I... Sí! Okay, trainers. Oh, oh, no se puede llamar los trainers. Trainers son zapatillas, ¿no? Aquí estaba, supuestamente. Zapatillas, ¿ok? Tú tienes que decir, hija, te dirá, they are, ¿ok? O she is wearing a trainers. Come on. She's wearing, vamos. She's wearing. She's wearing. Trainers. 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 Trainers, ¿ok? Trainers. She's wearing trainers, ¿ok? She's wearing trainers. Ok. Repeat after me. She's wearing. She's wearing. Trainers. 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 Ok, very good. Chicos, ahora vamos a empezar con un Kahoot, ¿ok? Con un Kahoot. Vamos. Con un Kahoot. No, con un quiz. Profe, ¿no era quizzes? Quizzes, yes, con un quizzes. Ok, me he confundido. Okay. Vamos a empezar con un quiz, chicos. Okay. Chicos, ¿están preparados? Un quizzes, okay. Vamos con un quizzes, okay. Vamos. Te voy a dar el link ahorita. Ahorita te doy el link. Un momento. Okay. Chicos, deben identificar cuando es there is, there are. Okay. Muy atentos, chicos. Okay. Okay. Vamos a ver con este. Te voy a pasar el link. Básicamente somos, vamos a hacer un grupo de 6, ok. Continuamos y aquí estaría el quizzes, ok. Open the link y aquí está, chicos. Por favor, loguéense con el quizzes. Vamos, chicos. Ahí está. Vamos. Vamos, guys, lo entre para jugar quizzes. There is, there are. Vamos. Esa parte sí la podemos. Ok. Profe, también ya va a compartir su pantalla. Yo ya entré al Wises. Ok. Vamos a Mateo, Ricardo, Tiago, Aidan, Ivana, ok. Yadira, ok. Vamos todo eso. Ok. 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 Vamos. Vamos, chicos, entren todos. Come on. Con 20, ¿cuántos somos aquí? Ok. Adrián. Franco. Ok. Chicos, ¿qué más falta? ¿Qué más falta? Ok. Somos 29. Ok. 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 Chicos, entren. Vamos. Come on. Come on, guys. A jugar. Ok. Somos 23, somos más. Chicos.
Digo, cuando tengan una pregunta, siempre digan, I have a question. I have a question. ¿Ok? I have a question. ¿No puede mandar el código? Ah, pero con el... ¿Ok? Pero con el código... Ok. ¿El código está en la pantalla? ¿Lo pueden ver? Ah, ¿lo estoy compartiendo? ¿Lo estoy compartiendo? Ok, wait a minute. Lo tiene que... No lo están compartiendo. Ok. Perfect. Ahí está. Ahí está el código. Pero con el link pueden entrar directamente. Ok. Ahí está su nombre, chicos. Joaquín, Cristel, Adrián, Gabriel, Mayerly, Andrea, Franco, Gerson, Josué, Samir, Gianluca, Yadira, Daphne, Mateo, Ricardo, Ivana, Ricardo, Tiago, Aidan, Abril, Andrea. Ok. Y el código es 539804. Ok. Come on, guys. Vamos. Vamos, chicos. Ok, Fabiana, listo. Jimenita. Ok, creo que son... Sí, serías... ¿Están todos? Yo creo que sí, porque serían... No, son 32. Bueno, descontándome dos mío y con la profesora serían 3. Serían 29. Faltaría uno. O... Ah, no, está bien. Creo que serían completos porque creo que hay uno que está logueado por dos veces, ¿no? Está logueado dos veces. Creo que es Aidan. ¿Ok? Creo que está completo. ¿Está completo, chicos? Chicos, digan quién falta. ¿Quiénes faltan? Please. ¿Quiénes faltan? ¿Todo está bien? Everything's okay? Everything is okay, guys? Okay, let's start, guys. Let's start. 1, 2, 3, here we go.
Para todos ustedes, chicos, vamos a ver a few questions, ¿ok? La primera era there is, ¿no? Muy bien. There is an apple, porque era singular. The second one era there are rats. Cuando es plural, ya no lleva el artículo. Es there are rats, ¿ok? Number three is there is a watch, ¿no? Watch y reloj. There is a watch, ¿ok? Number four. There are chairs, sillas, ¿no? Pero está en plural. Sería there are chairs. Number five. Tomato, a red tomato. There is a red tomato. There is. Number six is there is a school bus. A school bus. Okay? Very good, guys. Seven is there are 12 plates, ¿no? Number 8 is there is a small table. Number 9 is there are sharp knives. Okay. Recuerden siempre cuando es plural, chicos. Cuando es plural, is there are. Remember. Okay. And number 10 is there are red roses. Number 11 is there are mice. Mice, recuerden siempre, chicos, que es el plural de mouse. Cuando hay más de un ratón, two, three, se considera mice in the class. Okay, water is there is a water, ¿no? Recuerden. Okay, there are geese in the backyard. Continuamos, esto no lo he enseñado. Many trees, aquí, many trees. There are many trees, okay, muchos árboles. Many rooms también. Pencil new era singular. Number 17, there is a picture. Smartphones, there are. Four kids, bien. And some cherries, plural. Okay. Chicos, ahora lo que les voy a hacer va a ser que escriban en el chat, ¿ok? Vamos a escribir por el chat, ¿ok? Ok, ya no te preocupes, ok. Ok, Yamir, perfect, ok. Chicos, ahora todos van a escribir en el chat, ok. Todos van a escribir en el chat. Pero deben hacerlo de la mejor manera, ok. Ahora, let's start, guys. Vamos a hacer con esto, ok. Ahora, por ejemplo, yo, ¿qué tengo que decir ahora? Es esto, ok. Ustedes tienen que decir esto. There is, ok. There is a, y completen lo que tengo vestido, lo que está aquí. There is a, vamos, ¿qué tengo aquí? There is a t-shirt, así como en su examen, va a ser there is a t-shirt. Muy bien, como Antonio lo ha escrito, t-shirt. ¿Todos escriban como Antonio? T-shirt, ok. There is a green t-shirt. Very good, Emil. There is a green t-shirt. Very good. There is a t-shirt. No, hay un polo. Okay. There is a green t-shirt. There is a t-shirt. Very good, Andrea. There is a green t-shirt. Very good, Joaquin. There is a green t-shirt. Very good. Very good. No, Diana, es este t-shirt. No te olvides la R, si no significa otra cosa. Okay. A t-shirt, there is, Brianna, no te olvides el artículo, there is a, perfect, vamos chicos, there is a, ok, muy bien, there is a, muy bien, Yadira, oh, muy bien, Fabiana, muy bien, there is a green t-shirt,
Very good, very good. Ok. Ahora chicos, quiero que me escriban algo. Por ejemplo, ahorita, ¿cómo están vestidos ustedes? Deben decírmelo. I am wearing, ok. Ok, listo. Para otra actividad. Chicos, recuerden, cuando es singular, es a. I am wearing a. Y cuando es plural, I am wearing sin el artículo. Ok. Quiero que me expresen o que me digan con qué ropa están vestidos. T-shirt, jeans, shorts, sneakers, sandals, come on. Pajamas, ok. Perfect, Diego, muy bien. I am wearing a blue t-shirt. Very good. ¿Quién más? Come on, guys. I am wearing, escriban todos, chicos. Todos escriban. I am wearing a red jacket. Ok, very good. I am wearing a red jacket. ¿Vamos? ¿Vamos, chicos? Ok. Ok. ¿Qué más? Daphne, Thiago. I am wearing a green jacket and blue pants. Very good, Jamil. Perfect. Ok. I am wearing a gray and blue pajama. Ok, perfect. Pero recuerda que cuando es pajamas, ya no va el artículo, Antonio. Es I am wearing gray and black pajamas. Nada más. Adrián, está muy bien, solamente que ya no va el A, solamente así. I am wearing black shoes. I am wearing black shoes. Ya no va el artículo. Cuando es plural, chicos, cuando es plural, when it's plural, the article is unnecessary. Okay? It is not necessary. I'm wearing pajamas. Ok, pajamas también está bien. Pajamas. También en Estados Unidos se quiere decir. I'm wearing a red t-shirt. Very good. I'm wearing... Joaquín. Cuando es singular, es I am wearing a jacket. I'm wearing a jacket. Ok. Joaquín Arancilla. Cuando es singular, es el artículo sí va. I am wearing a jacket. I am wearing a t-shirt, a blue pajama. Very good. Very good. Kitchen. Very good. Joaquín. Ok, Joaquín, recuerda que cuando es jacket, es este artículo. I am wearing a blue. Gabriel, recuerda que cuando es jeans, plural, ya no va el artículo. Si no, de frente. I am wearing blue jeans. I am wearing blue jeans. Ok, I am wearing blue jeans. Ahora, chicos, a ver, ¿qué les puedo mostrar? ¿Ok? Ahora, por ejemplo, en singular, ¿ok? Ok, Jiménez, remember this sweater, así se escribe acá, sweater, ¿ok? Ahora, chicos, muy bien, congratulations. Ahora, ¿qué es esto, chicos? ¿Qué es esto? Es, what is it, ok, what is it, ¿también? Oh, there is a boot, muy bien, there is a boot, perfect, very good, very good, okay, guys, perfect. Ok, there is a boat. Ok, muy bien. Tengan en cuenta de there is and I am wearing, ok, porque entonces va a venir igual. Ahora, chicos, ¿ven esto? ¿Ven? ¿Qué dice? Ok. What is it? He's wearing. ¿Cuál es esto? He's wearing. ¿Cuál sería? Eso. Jeans. ¿Está bien? ¿Puede ser jeans? Jeans, ok. O también poniendo jacket, pero... No, bueno, también jacket, pero esta parte de aquí. Sería, digamos, shorts, ¿no? ¿Shorts o jeans? Shorts. ¿Shorts o jeans? Serían shorts, ok. Shorts, ok. Sería, tienen que poner, he's wearing,
he's wearing, y lo que sigue, ¿no? Vamos, come on, escriban, chicos. He's wearing shorts, ¿ok? He's wearing shorts. He's wearing shorts. Chicos, escriban, todos escriban, chicos. He's wearing shorts, ¿ok? Very good, pero recuerda Daphne con S. Con S. He's wearing shorts. Profe, eso solamente es un ejemplo, ¿no? Yes, one example. Uh-huh. He's wearing blue shorts. Very good, Jamir. Very good. Chicos, todos participen. Muy bien, he's wearing shorts, Fabiana. Muy bien, Ivana. Perfecto. Perfecto, he's wearing shorts. Ahora le voy a mostrar otra figura, chicos. Ok. Por ejemplo, ¿ok? Esta parte de aquí, ¿ok? ¿Ok? Esta parte de aquí. Vamos a ver. ¿Qué puede ser? Ok. Esto. Por ejemplo, pijamas, ¿ok? Pijamas. En Estados Unidos es pijamas, ¿ok? Pijamas, ¿ok? Pijamas, ¿ok? He's wearing pijamas, ¿ok? Ajá, perfect, pijamas, perfect. Ajá, he's wearing pijamas, ajá. Very good, he's wearing pijamas, ¿ok? He's wearing pijamas, ¿ok? Ahora, chicos, ¿ok? Vamos a ver. Ok. Vamos a ver esto. Ok. He's wearing pajamas. Ahora, chicos, ya estamos con wearing. Ok. Ahora vamos a hacer there is, there are. Ok. There is, there are. Porque esto está en mi combinado. Ok, chicos. Combinado. Chicos, what is it? There is a. ¿Qué sería aquí? There is a. Ajá, very good. Muy bien, escriban todos, chicos, there is a dog. Muy bien, así como ha escrito Yamil, así escriban. Como ha escrito Yamil y Gianluca. There is a dog. Very good, there is a dog. Ok, there is a dog. Perfect. Ok, very good. Ok. Ok, guys, perfect. Ok, there is a dog. Yes, dog. Ok, perfect. Ok, guys. Oh my god, it hurt. Ok, there is a dog. Perfect. Ahora, chicos, ok. Vamos a buscar más ejemplos. Ok, ejemplos. Ok. ¿Qué podría ser esto? A ver, let me check. Oh, esto. This. Chicos, ahora quiero que me escriban. Por ejemplo, there. ¿Cuántos estudiantes hay? One o one, two, three, four, five, six, seven. ¿Ok? There are seven students. ¿Ok? Seven students. Seven, ¿no? One, two, three, four, five, six, seven. ¿Ok? Seven. Seven students. There are seven students. ¿Ok? ¿Cómo lo escribirían? There are seven students. Le voy a escribir un ejemplo para que ustedes se guíen. ¿Ok? There are seven students. ¿Ok? ¿Todos escriben, chicos, como yo he escrito? Ah, ok. Ah, lo están escribiendo. No lo había visto. Muy bien. There are seven students. Muy bien, chicos. There are seven students. Muy bien. Seven students. One, two, three, four, five, six, seven. Seven students. Ok. There are seven students. Very good. Ok. Ahora, por ejemplo, ¿cuántos profesores pueden ver aquí? How many teachers are there? Teachers. Singular. ¿Cuándo sería singular? There is o there are? There is a teacher. Muy bien, Yamil. There is a teacher. ¿Ya ven?
Okay, there is a teacher. Very good. Okay, there is a teacher. Okay, it's because there is a teacher. Okay, there is a teacher. Okay, perfect. Teacher, recuerda que es teacher, como ha escrito Fabiana. Muy bien. Muy bien, there is a teacher. Okay, very good. Okay. Ahora, chicos, esto. Okay. ¿Qué son estos? What are these? What are these? What are they? ¿Qué son estos, chicos? Recuerden que esto siempre es en plural. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Muy bien. Clases. Muy bien, there are classes. Clases. Ajá, very good. Ok. There are classes. There are classes. Ajá. There are classes. Ok. Perfect, porque es plural. Recuerden que es plural. There are classes. Ok. Y por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo me estoy poniendo los lentes? Me pongo los lentes. Ok. Me pongo los lentes. Ahorita, ¿cómo sería? Wearing, ¿no? I am wearing. O the teacher, ¿no? The teacher is wearing glasses. ¿Así? The teacher is wearing glasses. The teacher is wearing, ¿no? Cuando estoy con los lentes, estoy diciendo, the teacher is wearing glasses. Very good. The teacher is wearing glasses. Very good, Fabiana. The teacher is wearing glasses. Con ese, no te olvides. Wearing glasses. Wearing glasses. Very good. The teacher is wearing glasses. Wearing glasses. Oh, my hair. My hair is very horrible. Okay. The teacher is wearing glasses. Okay. Very good. Very good. Very good, Gerson. Gerson, Gabriela, recuerda que glasses es así como ha escrito Jimena. Glasses. Okay. Very good. Very good. Okay. Very, very, very good, guys. Okay. Perfect. The teacher is wearing black glasses. Oh. Bueno, en realidad es blue. Blue. No se nota, pero es blue. Blue glasses. The teacher is wearing blue glasses. The teacher is wearing blue glasses. Okay? O black glasses. Bueno, acá parece que es negro, pero es blue. Ok, black. Vamos a ver otra imagen, chicos. Otra imagen. Vamos a ver con there is. Ok, vamos a ver con esta. Ok. Muy bien, Ivana. Perfect. Ok. Perfecto. Vamos a ver con otras imágenes. Oh, aquí, en esta parte. What is it? There is a. ¿Qué sería? There is a. There is a. ¿Qué sería? A car. Yes, a car. Red car. Muy bien, red car. Very good. Very good. There is a red car. ¿Sería? There is a red car. Perfect. There is a red car. Mm-hmm. There is a red car. Perfect. Uh-huh. There is a red car. Mm-hmm. Franco, very good. Very good, guys. Uh-huh. Very good. Very, 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 very good. Okay. Okay. Yes, the car, Diana. Perfect. Okay. Vamos a ver con otros. Oh, aquí está. Ok, chicos, concentrate. You have to concentrate. Ok, in the girl. Ok, in the girl. Ahora, how, ok, or what is she wearing? What is she wearing? She's wearing a. She is wearing a, ¿qué sería? Muy bien. Pero Antonio, recuerda que cuando es singular, es she's wearing a red dress. ¿Ok? Muy bien, pero recuerden, muy bien. She's wearing a red dress. Ajá. She's wearing a red dress. Very good. Very good. ¿Ok? She's wearing a red dress. Fabiana, very good. Fabiana Vera, very good. Okay, she's wearing a dress.
Okay, very good. Muy bien, very good. Very, 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 very good, guys. Okay. She's wearing a red dress. Perfect, okay? Perfect, okay? Bueno, chicos, está muy bien. Muy bien. Ahora vamos a jugar un quizzes de clothes, okay? Clothes. Okay? The clothes. Muy bien, Ivana, muy bien. Pero recuerda que she's wearing, okay? She's wearing. She's wearing. She's wearing. Okay? She's wearing. Okay, guys. Vamos a empezar. Let's start con un quizzes de clothes, okay? De ropa. Okay? Muy bien. Muy bien, chicos, muy bien, perfecto. Están aprendiendo. Perfecto. Muy bien. She's wearing a okay. Camila, pero recuerda que siempre va el adjetivo, red dress. Así. Red dress. She's wearing a red dress. Ah, oh, my hair is very horrible. Okay, yes. Okay, voy a enviar el link ahorita, chicos. Vamos a poner clothes, okay. Vamos a poner clothes, guys, okay. Vamos a participate. Vamos a ver, okay. Wait a minute, oh my god. Where is my... Okay. Not wearing. Okay, why not wearing? Okay, chicos, un momento. Okay, no encuentro mi lo que dice. He's wearing a shoes. Okay, wait a minute. Okay, no encuentro lo que dice. Okay, perfect. Coach. Okay, creo que esto está bien. Perfecto. What is it? What are they? Aquí está. Perfecto, este está bien. Le voy a enviar el link ahorita, chicos. Ahorita les envío el link. No se preocupen, don't worry. Okay, don't worry about that. Chicos, recuerden cuando es wearing, sin el artículo es plural. Y cuando es we, también acuérdense que es we are, ¿no? Acuérdense cuando es I am, ¿no? He is. Acuérdense del verbo to be también, que lo vimos en su momento, en la unidad 3. Esto lo vas a recordar. Ahorita les mando el link. Un momento, chicos. 1 minute, guys. 1 minute. Vamos a jugar, chicos. Let's play. Okay. Let's play. Okay. Chicos, ahí les envío el link. Les envío el link ahorita. Ahí está. Okay. Perfect. Okay. Thanks. Okay. Chicos, así voy a hacer la clase para que sea más dinámica. Okay. Voy a hacer así de la interactiva. Así que todos participen mejor. Y también ponen su parte de que ustedes pueden hablar. Es muy importante. ¿Okay? Vamos, chicos. Vamos a participar. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Estoy crazy. Ok. Come on. ¿Está? Vamos, chicos. Vamos. Vamos. Come on. Let's go. Bien, guys, vamos a participar. Let's participate. Let's start. Fabiana Pela. Brianita. I remember. Oh my god. There was 28 students. What happened? Oh, sorry, there were 28 students. There were 28 students. Okay, Camila Claudette. Okay. Hey, guys. Okay, come on, guys. Okay, Gerson, very good. Vamos, chicos, let's start. Chicos, en esta semana les voy a enviar un audio para que practiquen para el examen, okay? Un audio. O sea, prácticamente este va a ser es lo mismo que el examen, pero solamente es con un audio, ¿ok? Le voy a enviar varios audios, ejemplos, como 5 audios, para que ustedes lo puedan practicar, ¿ok?
despacio, obviamente, ¿okay? Para que ustedes lo puedan memorizar y puedan crear sus propias ideas. Creo que están todos, chicos. ¿Todos? ¿Chicos, están todos? ¿Mau? ¿Chicos, están todos? Ok, yes, digan yes. Digan yes, están todos, chicos. Yes, yes. Yes, I'm ready. Escriban, yes, I am ready. Ok. Profesor, mande el link. Llaman el link. Otra vez mando. Ok. Deben escribir, yes, I am ready. Ok. I am ready, estoy listo. I am ready. Ok. Ok. Joaquín, Josué, Lilian, Mayerly. Are you ready? Ah, Lilian. Ah, ok, sorry. Ok, Fabiana, yes, I'm ready, perfect. Ok, chicos, bien, chicos, lo que faltan digan, no teacher, I am not ready. Ok, pero digan, chicos, creo que están todos, ¿no? ¿Están todos o faltan alguien, chicos? ¿Falta alguien? Ok, igual mando el link otra vez. Ok, I'm ready. Perfect. Mm-hmm. Oh, Brianna dice que no. No. No, I am not ready. I am not ready. Ok. Lo que falta en esto. No, I am not ready. Ok. Creo que todos están, ¿no? Todos están. Ok. Gianluca. Vamos a empezar, chicos. Todos están, ¿cierto? Ok, 30. No, profe. Ok, perfect. Let's wait. Ok, vamos, hija. Come on, you can do it. No. Va a ser solamente el video. El audio lo voy a enviar como una tarea adicional. Lo mismo que el examen, solamente va a ser con audio nada más. Para que puedan practicar. Very important. Es muy importante para que puedan practicar. Es muy importante. El audio, chicos, va a ser igual que el examen. ¿Se acuerdan que yo antes le enviaba un audio? Luego le enviaba lo que es examen. El examen del video. ¿Okay? El audio va a ser igual que el video, solamente que con más alternativas. Y eso le va a ayudar para que puedan hacer el examen. ¿Okay? ¿Ya están, chicos? ¿Listo? Empezamos. One. ¿Están todos? Are you ready? Are you all guys ready? Okay, let's start. Thank you.
Bueno, el día de hoy ha sido una clase interactiva, por eso a mí me gusta terminar rápido el libro para hacer juegos y ustedes puedan hacer participar. Very important for me, ¿okay? Chicos, bueno, muy bien chicos, participaron muy bien, congratulations, congratulations guys. Y para lo que es esta semana, les voy a enviar un audio, ya que el día de ayer fue feriado, no tuvimos mucho tiempo. El día de hoy les voy a enviar, entre semana les voy a enviar un audio que va a ser como una tarea, como un chiquitito, una tarea para el... Igual que el universal, es igual, solamente con audio. Pero el universal sí es con video, obviamente. Ahí les voy a enviar como unos 5 ejemplos de cómo deben decir, ¿no? Por ejemplo, 5 audios, ¿ok? 5 audios. Y para que ustedes puedan practicarlo. Y, obviamente, de manera pausada, ¿cierto? De una manera pausada. ¿Ok, chicos? Chicos, eso sería todo, guys, ¿ok? Thank you so much. Bye. Remember, it's bye, okay? Bye, teacher. 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 Bye, te